I'm sorry, but there are some mosquitoes in here, and I was killing them with my racket, my electric racket. Welcome to another session. This is week number three, and this is the first session of the week. We are on Monday, 15th, and I'm just waiting for students to join in. Let's hope that they join soon. So I'm going to have to take attendance March 15th. Okay. Great. Okay, right now it's 8 p.m. So I still have to wait for the students to join in. Let me remove my background. Okay, there we go. Hello, Darwin. Welcome, mister. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Just let me adjust. How are you? Great, mister. I'm just checking some things, like my camera. Okay, just let's wait for your classmates. It's 8 p.m. You are very punctual. Thank you for being punctual. Thanks. Teacher, any question? Bueno, ya están solicitando los documentos para inscribirse en un tercer periodo, ¿verdad? Fíjense que no estoy al tanto de eso, pero si gusta, puede, ahí en el WhatsApp siempre hay como un encargado, pero si no, yo le puedo ahí averiguar, ¿verdad? ¿Dónde puede preguntar eso? Ah, ok, por favor, yo creo que sí lo solicitaron a alguien de recursos humanos ahora en mi empresa. Ok, ah, pues sí, vamos a poner al tanto. Ahorita no tengo mi teléfono a la mano, no porque lo haría ahorita, pero al final de la sesión, bueno, mañana tendría que ser porque terminaríamos tipo 10, ¿verdad? Y estar mandando mensajes tan noche tampoco. Hello, Fátima, okay. Welcome. Vanessa, welcome. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Flor, welcome. You're not driving today, right? No, you're not in the traffic, Flor. Good evening. Good evening. No, no, teacher. Okay, welcome. Mr. Hernandez. Thank you. Welcome, Mr. Hernandez. Good evening, teacher.
Good evening, Mr. Hernandez. Let's see. Ah, Maria Estela. Good evening, Miss. How are you today? Good evening, teacher. Fine. Are you? I'm great. Thank you. Thank you very much. We are going to start in a moment, people. It's 8:03, almost 4 minutes. And we have 7 participants in the session right now. Okay. Ophelia is joining. Welcome, Ophelia. Good evening, Miss. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hi. Okay, let's take the first attendance. People, remember that is always a protocol. Darwin? Present. Del Miss Annabel. Duwin. Fatima Rosario Cibrián. Fidel Coreas. Okay, Fatima, I think you have some internet problems. Try to get closer to your modem, to your Wi-Fi. Acérquese, vea ahí un poquito, tal vez está. O si hay alguien ahí, ¿verdad? Viendo Netflix, dígale que no lo vea ahorita porque usted va a sus English classes. Flor. Present. Irving José. Josué Adán. Present, teacher. Juan Ernesto Escobar Felizari. Karina Beatriz. Carla Verónica. María Estela. Present. María Vanessa Segura. Present. Mayra. Mayra is not here. Okay. Nelson Alfredo. Nelson Edgardo. Ofelia. Here, teacher. Raquel. Tatiana. En Walter. Ok, a pesar de que ellos no están, vea, siempre la paso porque no vaya a ser, vea, que se hayan conectado y no me dé cuenta, porque cuando yo estoy pasando asistencia estoy en otra ventana. O sea, no los estoy viendo acá. Ok, si hay alguien que no mencioné, pues ahorita puede decirlo. If not, we are going to start with today's topic. Right? And for today, we are going to have another topic, right? And as you can see right now, I guess that all of you can see my screen, in this case, my PowerPoint presentation. And before we continue, ¿me escuchan bien claro? Hola, hola, 1, 2, 3, probando sonido. Y sí, la pantalla. Sí, también, sí. Nada de cosa borrosa, vea, o algo así, ¿no? Everything no. Clear. Yes. Okay, thank you very much. Thank you very much for your confirmation, people. Okay, as you can see, in today's session, we are going to talk about future events, and also we are going to talk about the present continuous. Okay? Bye, Moisés Ramírez, VA. Okay, por si no lo saben, VA ya no sabe. Es la forma de abreviar, ¿verdad? Bachelor es como licenciado, ¿ok? Y se pone al final, ¿verdad? Por cierto, ¿ok? Así que si algún día quieren hacer un memo, ¿verdad? O algo, y de casualidad, ¿verdad? La persona a la que le van a escribir tiene una categoría de licenciado, ¿verdad? No le van a poner lic, ¿verdad? Y el nombre, eso sería incorrecto porque eso sería incorrecto. Tendrían que poner al final, ¿verdad? BA, si es licenciado o licenciado, ¿ok? Y, ¿verdad? Si ya es máster, ¿verdad? MA, si es doctor, vea, PhD,
Good evening. Good evening. Who's that? Ah, Mr. Pascual. Welcome, Mr. Pascual. Thanks. Nelson, welcome. Okay, as I was telling you, future events and present continuous. That's what we are going to be talking about today. I hope que trabajan los fines de semana, pero bueno, okay. Welcome, Mayra and Carla Vázquez. Okay, ya pasé asistencia, así que hasta la segunda le va a tocar. Okay. Ya pasó un ratón. Ok. Sí, por ahí debajo de la cama lo vi que pasó. No, ok, no mal chiste. Bueno, ok. Let's continue. Ok, we are going to start. Well, these are questions about the topic, but we are going to start to check if you remember some of the things that we talked about last week. What do you remember about last week? Mention some things. Ajá. No, 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 las de semana ustedes me los ponen. Tengo que volverlos a activar toda la semana. Ajá. Bueno, vamos a preguntar directamente. Okay, Nelson Sánchez, what do you remember about the topics that we started last week? Well, I remember. Mister? Yeah. Hi, good evening. Hello, good evening, Mr. Felizari. I remember the last week at the in the class, is there the mother bear has to, and need to. Has to and need to. Can you give me some examples, Mister, of your obligations? I have to work tomorrow. Okay, excellent, Mister. What about? Thank you, Mister Sanchez. Mayra, okay. What about the topics that we started last week? Last week, we worked in adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Uh-huh. Frequency. Give me an example. I sometimes work from home. Okay, thank you very much. What about you, Ophelia? Topics that we studied last week. Hello, teacher. Excuse me. De los temas que vimos la semana pasada, ¿verdad, Ofelia? A la semana. Okay. Va a ser you do it, marking you event y tu calendario que vimos. Ah, okay. Events in the calendar. Events. Or calendar. Events. Okay. Events. Thank you very much, Miss okay. Orellana. But, okay, those were some of the topics that we practiced last week, okay? I hope that everything is clear, but if you have any question about the previous topic, you can ask them now. I am going to have a moment for you. Por si hay alguna duda o algo que no quedó claro antes de comenzar con algo nuevo, okay? No questions? Any doubt? Questions? Is everything clear? Say yes if everything is clear. ¿Están diciéndolo con la cabeza o no? Pues no los veo a todos. Okay, I hope that everything is clear. Okay, so let's start with these two questions for today, guys. Just let me have my pointer here. Okay, we have question number one. Who schedules the events at your workplace? For example, in my case, the one in charge of doing this is
I don't remember her name, but she is the one that works in human resources management, right? And what was her name? Oh, Nubia. I think that her name is Nubia. Okay, she is my boss and she scheduled the events. Some of the events are like, sometimes they are meetings, right? Meetings or video conferences, and also some celebrations. Like for example, sometimes we have some celebrations for Christmas and for, what is this day? The Teacher's Day, okay? El Día del Maestro, ¿eh? University and Christmas, because Halloween, no, Holy Week, no. Well, Father's Day, Mother's Day. No, they don't celebrate Mother's Day. Why? I don't know. I think they are, they don't, I don't know why actually. It's like, in schools they do it, but in universities, I don't think it's common to celebrate the Father's Day or the Mother's Day. But the Teacher's Day, they do it because we are all teachers. Okay, todos somos teachers. Okay, next. What are some events that are taking place the next week? Well, in my case, bueno, me estoy preguntando yo solito porque ustedes no me quieren colaborar. Okay, for example, next week, we are having a meeting. This meeting is for clarifying some things about the evaluation system. Okay, now, let me see. Aquí básicamente lo que estoy preguntando, ¿verdad? Para esclarecer, pues si alguien tiene dudas. Lo que estoy preguntando es quién en su trabajo, ¿verdad? Es el encargado de agendar sus los eventos, ¿verdad? ¿Quién? O sea, piensen quién. Y me lo van a decir en inglés, ¿ok? La next question, question number two. What are some events that are taking place the next week? O sea, los eventos que van a tener ustedes en su empresa. ¿Verdad? Alguno puede ser, ¿verdad? Una, no sé, una meeting, una, ¿cómo se dice esto? Una reunión, ¿verdad? Una video conference, un training, ¿vea? No sé qué otra cosa podría ser. Ahí ustedes lo dicen, ¿ok? Now, let's see. Flor, who schedules the events at your workplace? You don't know? Or you no, what do you see? Graduación. What do you see? No le comprendo. ¿Cómo se dice graduación? Graduation. Graduation. Ajá, pero le estoy preguntando quién es el encargado de agendar estos eventos. Ah, ok. Who schedules the events at your workplace? Is my junta directiva. My committee, maybe. Committee, maybe. It's my okay. Committee. No, maybe, yo le digo maybe. La verdad, committee se dice. It's committee. Committee, committee. Okay. Okay, thank you very much, Flor. Vanessa, what are some events that are taking place the next week at work? Vanessa. In my work or social events? It doesn't matter, it can be both. Oh, okay. I'm going to visit my mother and I go out with my friends too. Ah, okay. Pensé que cuando me decía social events, tal vez se refería a alguna, tal vez iban a celebrar algún cumpleaños en trabajo. In that case, no.
Okay, so in your workplace, okay, sorry. In my workplace, I'm going to have a training with other co-workers. Oh, okay, interesting. Thank you very much, Vanessa. Yes. Mr. Coreas Pascual, what are some events that are taking place the next week at your workplace? Okay. The next week. Yes. And we will have a meeting to present the project of the month. Okay, thank you very much, Mr. Coreas. Okay, very good, people. Now, let's continue. Now, let's see some of that vocabulary that we are going to see today, okay? We have comedy, okay? Throw a party. Throw a party is a question that, una pregunta que hay ahí, ¿verdad? Y pues, es una expresión, ¿verdad? Muy, muy como, como coloquial, se podría decir así. Es como have a party, okay? Or celebrate a party, okay? It depends. It can be a birthday, a baby shower, whatever, okay? Whatever you want to call it. Es como, como tener una fiesta, ¿verdad? Pero throw es como, como, o sea, throw ya saben que es lanzar, ¿verdad? Pero literalmente no se traduce así, okay? It means have a party, okay? Es lo mismo que si ustedes dijeran have a party or celebrate a party, okay? Then we have this other word. This word is a big one. Arrangements. We pronounce it arrangements. How do we pronounce it, Darwin? Arrangement. Okay, arrangements, right? Maria Estela, how do we pronounce it? Arrangement. Okay, excellent. Then we have envelope. Do you know what is an envelope? Desarrollo. No, that is develop. Develop. Yes. Es como sobre. Yes, es un sobre, vea, de una letter, okay? Ok, solo esas, ¿verdad? Las demás las vamos a ir ahí vea, viendo a medida que avancemos, ¿ok? What is the meaning arrangement? Sí, no les dije. Sorry. Arrangements are like plans, ¿ok? Arrangements and plans are similar, ¿ok? It's similar to plans. It's like, for example, if I say, ok, Nelson, tomorrow we are throwing a party. Ahí, ¿verdad? Quedé de acuerdo con Mr. Sánchez, ¿verdad? That we are throwing a party, okay? At your house. Okay. Let's continue. ¿Queda claro qué es arrangements a todos? Claro. Arreglos, ¿verdad? Se traduce literalmente como arreglos o planos. Ponerse de acuerdo. Sí, ponerse de acuerdo también, ¿verdad? Bueno, okay. Let's move on. Now, we have this short conversation. And for this, bueno, voy a pedirles que utilicen su, su libro porque voy a hacer grande las caras de algunos para que se pueda visualizar la, la conversation, okay? Mr. Felizari, are you okay now? Are you going to participate in your... Yes. Okay. Yes, yes, teacher. Now, Mr. Felizari, you are going to be Peter. And... Coreas, you are going to be Henry. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to solve. I see. But this Julie is attending
who is delivering the presentation for the CEO next week. With what? I am presenting with Hector, the new account. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay, thank you very, very much, people. Now, I am going to let you go to the breakout rooms, okay? And after you finish practicing this conversation, you are going to solve these exercises, okay? Bueno, esos exercises, ¿verdad? Solo dos están en el manual. Así que los otros dos, vea, si gustan, los del 3 para el 5, si gustan, write them down or take a picture. Okay, or as an screenshot. As you wish. Y si alguien, vea, tiene ahí el screenshot de buena calidad, pues le lo invito a que lo comparte en el grupo. ¿Verdad? Si puede abrir ahí, vea, en WhatsApp web. ¿Verdad? Para mejor. Okay, and you can send it to the group. Okay, ¿ya? Yes. ¿O necesitamos tiempo para tomarle ahí una picture? No, bueno. Okay, now, this conversation, okay, you are going to practice this conversation and you are going to alternate between Peter and Henry, okay? Practice the conversation, pero le voy a pedir, por favor, ¿verdad?, que escuchen un poquito cómo la voy a decir yo, porque necesito, vea, que hagamos énfasis en la pronunciación de preguntas, okay? Porque algunos de ustedes le hacen preguntas como que si no estuvieran preguntando. ¿Sí? Y no lo digo por Coreas ni por Mr. Felizario, ¿verdad? Es en general. Ok. Vale, miren, por ejemplo, ¿verdad? Miren. Tampoco voy a exagerar, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is, miren, who, ¿verdad? Ahí recae la mayor fuerza de voz. Who is presenting the company in the yearly conference? Y ahí como que el tono de voz, ¿verdad? Baja. Ok. Comenzamos con who bien alto y el tono va bajando. Miren, who is representing the company in the yearly conference, ¿verdad? O sea, hablen más fuerte al principio y al final como que bajen un poquito la voz, ¿verdad? Bueno, then, hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, y ahí vea, ese so, mire, háganlo como so, así como de que, como... Y pues, vea, no hayan que decir, vea, es como un so de no, no encuentro qué decir, ¿sí? So, así, ¿verdad? Y el otro, I see, but if Julie is attending, miren de nuevo, who is delivering the presentation for the CEO next week? ¿Vea? Miren, y aquí miren, esa es una pregunta también, ¿vea? Guess what? Guess what? Miren, guess what? Vea, aquí es al revés, en el what van a ser la mayor fuerza de voz. Guess what, o sea, las preguntas, no sé si han escuchado ustedes, vea, las WH words, ok, las palabras WH se llaman. ¿Alguien las ha visto? Bueno, miren, who, miren, tiene WH, what también tiene WH, es porque estas palabras se utilizan para preguntas, ok, entonces esas palabras las vamos a decir más fuerte. ¿Ok? Esto tiene que ver con la pronunciación, ¿ok? Tengan en mente que la pronunciación no solo involucra decir las palabras tal y como están. La pronunciación, ¿verdad? También involucra, ¿verdad? El tono, ¿verdad? La entonación, ¿verdad? El ¿cómo se dice? El ritmo, ¿verdad? Y otras cosas ahí que son complejas, ¿verdad? Pero eso se va manejando a medida usted va hablando, ¿ok? Bueno, I am... Ah, guess what? I am. Miren, ese I am, ¿verdad? Es como que si lo gritan, vea. I am. I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Y este, ¿verdad? Sounds great también, ¿verdad? Lo tienen que decir fuerte. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Ahí como que se estuvieran alegre por su compañía. ¿Ok? Por favor, les voy a pedir que practiquemos esto, ¿verdad? Esto se llama intonation, ¿ok? Así que, por favor, lo voy a necesitar de que lo haga. ¿Ok? Bueno.
Esto vamos a poner en práctica en esta conversación, ¿ok? Bueno, como les digo, era alternate between Peter and Henry. And then, after you finish practicing the conversation, okay, with the correct intonation, remember that this is for practicing your pronunciation and also your speaking. Okay, then consulto para breakout rooms. Yes. Practice. Yes, you have to practice. If you want to speak English, you have to speak English. Okay, now, let me pause my screen sharing. Now, let's get you into the breakout rooms. Enter your rooms, okay? Just give me 1 second. Okay. Good. There you go. Si hay alguno de sus compañeros que se les dificulte o algo, ¿verdad? Y ustedes saben, pues, ayúdenle, ¿verdad? Ayúdenle. Ayúdense entre ustedes. Okay, people, enter your rooms. Enter your corresponding rooms and practice the conversation, making emphasis in the pronunciation. María Estela, enter your room. Flor and Fátima, enter your rooms. Okay, María Estela hasn't entered their room. Her room, sorry. Okay, there they go. Okay, right now students are practicing the conversation. I will give them some time to practice. I was showing them how they had to pronounce some questions because sometimes they are speaking like their speech is really flat. Like it's not a question at all. It's just a confirmation or a statement. Okay, I will give them some time. In the meantime, I'm going to check my lesson plan to see what's next. This player shared conversation has to participate, role play the conversation with the whole class, has participants in breakout rooms, practice the conversation in Spanish, has participants of explains about the use of the present continuous, okay. After this, I'm going to explain about the present continuous. I think most of these students have seen the present continuous because they were like, it was really easy for them to read the statements. Right now, you might think that I am talking alone, but I'm not talking alone. I'm talking with you guys. If you are checking this video, okay, there are a lot of mosquitoes in here. I don't know why, but they are really annoying. Let me check the time. Okay, right now I think I am going to enter some rooms to see how they are doing. See, let's check. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But July is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation? For the CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So grand. So I am informing
the committee about this? Next. Next. Yeah. Okay. Hey, Peter. Yeah. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the GLE conference? Hey, Peter. Where Mary is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But Julie is attending. Who is delivering the representing for the CEO next week? Who is that? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. I am. Y en base a eso le contestan las cinco preguntas. Yeah. Practice. Practice one again. More time. Yeah, again. Hello, Henry. I have a question. Excuse me. Dime. Okay. Okay, people. I need you to practice only the questions, okay? Let me hear out the questions. For example, the first one, who is presenting the company in the yearly conference? Quiero que la lean de corrida, ¿verdad? Es que veo que ustedes, o sea, está bien como lo han hecho, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que el inglés, pues, no se habla así como que haciendo muchas pausas. Porque, ¿verdad? Who is representing the company in the yearly conference? ¿Verdad? No es como muy, no suena como muy natural, ¿verdad? Tienen que ya esforzarse un poquito más y decirlo todo de un solo, de corrido. A ver. Ok. Practice. I am Peter. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay, very nice. Hi, Peter. Well, Maria is, who July is attending the conference this year too. So? I see. But since Julie is attending, who is delivering in the representation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So, Red, so I am informing the committee about it. Okay. Jane. Very nice. Okay, now I'm going to leave you people. Do you have any question? No. No. Okay. No, okay. Now you can do the exercise. Right? Okay. Remember that is on page 29. Okay. 29. Yeah. Okay. Good luck. Thank you. Okay. All right. I am here again. I was checking some students. And they were practicing the conversation, but sometimes they were like, they didn't read the questions as I told them to do it. I was giving them some feedback, but now they are solving the exercise about the conversation. Now let me check another group. Before we continue with this session, let's go with, no. Mayra and Adam, let's check Mayra and Adam. He is writing an email. Right, ahí sería ING. Writing. I'm sorry. Así. I was looking at my teacher. Hi, teacher. No le digo que estaba viendo mi foto ahí que quedó bien bonita. Sí.
Teacher, tenemos una consulta. Yes, tell me. Yo digo que es writing. He is writing an email. Mm-hmm. Pero tenemos la duda que podría ser write sin el gerundio. Okay. He is writing an email, right? He is using the... Okay, si usan isla, no se puede utilizar write. ¿Verdad? Tendría que ir con ing el verbo. Ah, ok. Eso de es como presente continuo. De... Okay. Yes, present continuous. Present continuo, ok. Vamos a explicar okay. Unas cosillas después. Ok. Ok. They are... Okay, did you practice the conversation? Yes. Did you make emphasis in the questions? Did you like make the question sound like a question? No. No? Okay, let me, do you have the conversation here? The practice with... Uh-huh, the conversation, let me see the conversation. Solo los voy a poner a leer las preguntas, a ver si quiero ver de que la lean, vea cómo debe ser. Okay. Para okay. Que ya se nos vaya quitando de eso de leer como que si fueran, pues, como que si no fueran preguntas. Eso, como que si fueran corrida la conversación. Sí, como que si fuera una afirmación, ¿verdad? No suena ni como pregunta. Ok. Veamos. José, si quieres, inicio yo con Peter. No, únicamente solo las preguntas. Solo las preguntas. Ah, las preguntas. Sí. Okay. He is presenting with the new employee. I am informing the committee about that. You are throwing a party this weekend. He is writing an email. Mm-hmm. And the last one, they are having lunch with the new boss. No. ¿Qué duda? Eso no la había leído hasta ahorita. Ah, ok, bueno, mira, pero también necesito ver las preguntitas. Permítame, quiero ver si puedo proyectar yo acá. Ah, no, creo que no voy a poder. Espérame, ocultar video, anotarse. Voy a quitarla. Sí, gracias. Ok, bueno. Vaya, ok, can you see my screen? Yes. Okay, Mayra, can you please read the first question? Who is blah blah blah? Okay, who is representing the company in the yearly conference? Mm-hmm. Very good. Okay. What about the you? Next. Now, Mr. Hernandez, this question: who is delivering the presentation for the CEO next week? Okay. Who is delivering the presentation for the CIO this week? Okay, mister, but now try to read it like a question. Que tiene que sonar como una pregunta. Recuerde que esto es una pregunta. Mm-hmm. La misma. Yes. Who is delivering the presentation for the CIO this week? But, okay, en la palabra who, ¿verdad? Hagamos ahí como una mayor fuerza. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Okay, that's better. Very good. Okay, if you finish, ¿verdad? Ya casi nos vamos a volver a la main room, okay? Así que, if you finish, you can go to the main room. It doesn't matter. Okay, see you. See you later. Okay. See you later. Okay, I was checking another pair of participants. They were doing some of the exercise about the conversation. Now I think I'm going to throw the alert for them to join back the main session. Okay, because I think that's enough time to practice the conversation and also to
to do the exercise. Okay, let me bring them back here. 60 seconds. And they are going to be here. Okay, where is my flip-flop? They are going to be back soon. I hope so. But I'm going to do some work. Welcome back. Ok, si a veces me notan con la pantalla apagada, ¿verdad? Es porque estoy tomando agua o me estoy tomando un cafecito. Ok. Así que tampoco quiero ir a presentarles mi café. Ok, very good. Welcome, everyone. I hope that you practice. Ok, right now we are going to see if you make the correct intonation for the questions, ok? And for that, we are going to have... Raquel, who was your partner? Vanessa Segura. Ok, Raquel and Vanessa. Ok, let me share the screen, the conversation for you. Okay, there you go. Please, I want to make emphasis. I want you to make emphasis in the questions. Go. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Wes, what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am affirming the command about it. All right. Very good. Now, people, let me explain. Well, let's check. Now let's check the answers for these for really easy. Okay, it's a piece of cake. Now, let's see. Annabelle, read number one. So, ENG. He is presenting the new employee. Thank you. Carla Vanessa, number two. I am informing the committee about that. Thank you. Nelson Mamaya, number three. You throwing a party this weekend. Sorry, can you read it again, please? Read it again. Que la lea de nuevo, mister. Ah, okay. You throwing a party this weekend. Okay, mister, le hace falta aquí algo, ¿verdad? No se logra escuchar. Ah, no le he contestado. Ah, no, pero, ah, bueno, okay. Karina Santos, can you read it, please? Number three. You are throwing a party this weekend. Yes, you are throwing, ¿verdad, Mr. Amaya? Mire, you are, ¿verdad? Good. Okay, let's see. María Estela, number four. He is writing an email. Okay, thank you very much. And number three, Ophelia, number three. Sorry, number five. But
His is we. No, number five, miss. La última, ¿verdad? Perdón. Es they are house is a lunch. I wish they never both. Ok, esta aquí no se la logré identificar. La segunda, mire, ¿puede ver la pantalla? Sí, es have or having? Having. Ok, very good. They are having they are having lunch with the new boss, right? Ok, very good. Vaya, muchachos. Como habrán notado, ¿verdad? El tema de hoy tiene mucho que ver con la estructura, ¿verdad? Del presente continuo. No sé cuántos de ustedes ya saben qué es el presente continuo. Si ya saben qué es el presente continuo, les voy a pedir de que usen la cuestión de levantar la manita. Si ya lo conocen, ¿ok? Si ya lo conocen. ¿Verdad? Veamos. Ok, Anabel López is familiar with the present continuous. Who else? ¿Nadie más lo conoce? ¿Solo Anabel? Ok, Nelson Amaya también ya está familiarizado. ¿Quién más? Ok, dos más. Flor María. Ah, ok. Entonces esto va a ser sencillo para ustedes. Veamos, Nelson. Ajá, ¿y qué pasó, Darwin? ¿Usted no está familiarizado con eso? ¿O no hay el icono, vea, de la manita? Okay. No encuentro el icono, teacher. Ah, sí, va. Sí, la verdad que yo también lo estoy buscando. Ah, no, pero es que aquí no, a mí no me aparece porque yo soy el host. Ok. Bueno, los demás, si no lo encuentran el icono, pues solo levanten la mano en la pantalla. Voy a verlos ahorita. Ok, bueno, entonces en ese caso, jóvenes, vamos a mantener la explicación simple, ¿verdad? Y al punto. But, ok, now, as you can see in the conversation, there are some phrases that are involved. For example, Julie is attending the conference. Ok, is attending, ¿verdad? Miren, next, is attending. I'm presenting. I'm informing, ¿verdad? Ok. Now, let me give you that information, okay? Solo que antes de eso, permítanme un segundo. Empezar esto. Okay, the present continuous. ¿Para qué se usa, verdad? Va, mira, se usa en dos situaciones. Quiero dejar esto muy claro porque es muy fácil confundir el presente continuo, ¿verdad? Con el futuro, okay? Con el going to, ¿verdad? Y con el... Con otra cuestión que no la voy a decir porque se van a confundir más. Ok, vale. El presente continuo, miren, se utiliza en una situación para hablar de activities at the moment of speaking. O sea, se utiliza, ¿verdad?, para hablar de actividades que están pasando en el momento. Ok, justo en el ahorita. O sea, as we are speaking, en el momento que se habla. ¿Sí? La segunda situation. Si gustan esto, anótenlo, ¿verdad? Porque esto no está en el libro, yo lo busqué aparte. Y también, les va a servir mucho, la verdad. Ok, también vamos a esclarecer unos puntos, ¿verdad? Que son algo complicados, que ya se los voy a decir y se los voy a tratar de decir de la forma más sutil para que no me vayan a llamar la atención. Ok, future plans or arrangements. Bye. Ustedes, no sé si sabían esto, pero el presente continuo se utiliza para hablar del futuro. ¿Ok? ¿Quién sabía esto? ¿O alguien no lo sabía? Vale. Por ejemplo, miren acá en la conversación, miren. Miren cómo yo dice. Sí. ¿Ok, Karina? Muy bien. Vamos a, ¿alguien más lo sabía o solo Karina? Ok, miren. Hey, Peter. Well, Maria is... But Julie is attending the conference this year too. O sea, cuando dice Julie is attending the conference, si se fijan, no está hablando de que ahorita está asistiendo a la conferencia. ¿Ok? Está hablando sobre el futuro. O sea, dice que va a asistir a la conferencia este año, pero no lo está haciendo en este momento. ¿Ok?
Repito, el present continuous se utiliza, ¿verdad?, para hablar de actividades que están pasando en el momento y para hablar de planes futuros, ¿verdad?, o arrangements, que ya les dije, ¿verdad?, que son como arreglos o planes también. ¿Ok? Vale. Now, let's see some examples, ¿ok? Para que esto quede más clarito. Hoy, ¿verdad?, solo nos vamos a enfocar en el presente continuo para planes futuros, ¿ok? De actividades que pasan en el momento, eso no lo vamos a ver, ¿ok? Vale, vamos aquí con los ejemplos, ¿ok? Vale, miren, tenemos aquí, ¿verdad?, primero, activities that are happening, activities at the moment of speaking. Miren, tenemos the first example, I'm just leaving work, I'll be home in an hour, ¿ok? ¿Se fijan, verdad? El am, ¿ok? Living, ¿verdad? El verbo tiene que ir con ing. En el libro se los tira como gerundio. Ese es un error, ¿ok? Así que ya les voy a explicar qué es un gerundio. Esto no es un gerundio, ¿ok? Un gerundio es otra cosa, lo voy a explicar luego, ¿sí? Esto se llama presente continuo. Presente continuo y verbo con ing. Esto no es un gerundio, ¿verdad? Así que para esclarecer eso. Vale. Luego tenemos another example. Please be quiet. The children are sleeping. ¿Ok? Fijan, ¿verdad? Es una acción que está pasando en el momento. ¿Sí? El otro también, vea. I'm just leaving work. I'll be home tomorrow. Una actividad que está pasando en el momento. ¿Sí? ¿Verdad? La otra también se entiende. Please be quiet. Es como cuando el esposo llega a la casa. Pues sí. O al revés, ¿verdad? Desde ahora también pasa al revés, ¿ok? Y los niños están durmiendo, pues le dicen a usted, please be quiet, the children are asleep. Tanto que le costó dormirla para que los vengan a despertar, o sea, ¿ya? Yo sé de eso ahora, créanme. Ok, next. For future plans or arrangements. Si voy muy rápido, ¿verdad? Dígame. Mary is going to a new school next term. Who's Mary? I don't know. But she's going to a new school next term. Okay? Next. What are you doing next week? Bye. La clave aquí de el usar el presente continuo para planes futuros, ¿verdad? Son estas palabritas que están subrayadas. Miren. O sea, son... ¿Qué son esas? ¿Alguien me dice qué son esas para sus compañeros? Las palabras que están subrayadas. ¿Alguien sabe? Verbo irrepetible. Disculpe. Esa frase es verbo. No. Yes, but what are they? O sea, tienen que ver con el tiempo, ¿verdad? Adverbios de tiempo. Yes, adverbs of time, ¿verdad? Or time expressions, ¿verdad? También. Porque ahí podría ir tomorrow, ¿verdad? O next year, y etcétera, etcétera. ¿Ok? El chiste, ¿verdad? Casi siempre que estemos utilizando el presente continuo para hablar de planes futuros, ¿ok? Casi siempre se utiliza una expresión de tiempo, ¿verdad? O como lo dijo ahí, ¿verdad, María? Adverbios de tiempo, ¿ok? Porque miren acá atrás, en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Miren, en ningún momento se utilizan, ¿verdad?, los dichosos adverbios de tiempo o expresiones de ¿cómo se dice? De expresiones de tiempo. ¿Ok? Vale, espero eso quede claro. Vale, ahora bien, vamos a hablar un poco de la estructura. De la estructura del presente continuo. Vale, permítanme un segundito. Vale, en el libro, participantes, ¿verdad? A ustedes les aparece, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Permítanme un segundo. Ok, in your book or in your manual, ok. Déjame que se me trabó esto. Vale, pueden ver el manual que yo tengo aquí. Borroso, vea, pero se ve. Sí, bien, borroso. Permítanme un momento que mi computadora me está dando problemas. Este se me está como... Tiene mucho lag. Come on, computer, you can do it.
Ok, va. Esto les aparece en el libro, ok. We use the present continuous to talk about our arrangements for events at a similar time later than now. Ok, eso que yo les decía, ¿verdad? El segundo uso del presente continuo. Vale, pero aquí en la estructura, ¿verdad? Les dice que primero va el sujeto, ok. Después va el verbo be, ok, como auxiliar, ¿verdad? Siempre se utiliza el verbo be en sus tres formas, ¿verdad? Dependiendo de la persona de la quien se hable, ¿verdad? Puede ser is, am, o are, ¿verdad? Vale. Y después dice aquí que el main verb y con el gerundio, ¿verdad? Dice aquí, vale, pero esto es un error, ¿ok? Les voy a explicar yo qué es un gerundio, ¿sí? Un gerundio, miren, ¿verdad? O gerund, como se llama en inglés, sí es un verbo en ing, ¿ok? Pero es un verbo en ing utilizado como sujeto, ¿sí? Por ejemplo, miren, pongo yo, ¿verdad? Waking up early is a good habit. Miren, waking up es un verbo acá. No, ¿verdad? Se refiere al hábito de levantarse temprano, ¿sí? ¿Verdad? El verbo aquí es is, ¿verdad? No sé si me doy a entender. ¿Ok? Repito, un gerund, ¿ok? Sí es un verbo en ing, pero es un verbo en ing que funciona como sujeto, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, running is a good exercise for burning fat. Ok. Vale, miren, la verdad que aquí de chiripa me salieron dos gerundios al mismo tiempo. Ok. Vale, miren, pongan mucha atención, por favor. But running aquí en este, o sea, obviamente ya saben que run es correr, ¿verdad? Running, corriendo, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Running se refiere a la acción y está siendo utilizada como el sujeto. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de running, que running is a good exercise. O sea, estoy diciendo que correr, ¿verdad? Es un ejercicio bueno para, miren, para quemar grasa. En este caso, miren, burning aquí, burn también es un verbo, ¿ok? Y aquí está utilizando con ing también. Pero aquí, ¿verdad? Burning también está siendo utilizado como un sujeto, ¿ok? No sé si me están entendiendo, jóvenes. Yes, teacher. Vale, les voy a poner un contraejemplo, ¿ok? Por ejemplo, voy a utilizar run como con el presente continuo, ¿ok? Miren, por ejemplo, you are running 4 burning fat. Miren, ¿ven la diferencia? Miren, aquí estamos utilizando el verbo running como la acción, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que, permítanme un momento que hay un animal acá y no voy a hacer que me pique. Ok, lo siento. Vale. Ok, repito, ¿verdad? ¿Cuál es la acción aquí? Es run, ¿verdad? Running. Miren, you are running for burning fat. Ok. Y aquí, miren, running. Allí cumple la estructura, teacher. Exactamente, ¿verdad? Miren cuál es la estructura ahí, ¿verdad? El sujeto más be, que sería el are, ¿verdad? En ese caso. Y sería el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Pues sería run, ¿verdad? Más ing. O sea, lo que yo no quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Es confundirme esto con esto. ¿Sí? Aquí, repito, está siendo utilizado como sujeto y aquí está siendo utilizado como la acción. ¿Ya? Vale. ¿Ok? Más ing. A esto lo vamos a llamar verbo en ing. ¿Ok? O present continuous. ¿Sí? Verbo más ing. Miren. Más ing, verb plus ing. Y, ¿verdad? El complemento. Ok.
que sería Bernie Paul. Vale, ¿está eso claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No, vale. Ok. Vale, entonces la estructura que les decía era subject plus verb be, main verb ing, ok. ing plus complement. Ok, tenemos aquí, miren el ejemplo, ¿verdad? I am meeting the interns tomorrow. Si se fijan, ¿verdad? Se está utilizando el present continuous to talk about future event. ¿Ok? Porque esto va a pasar tomorrow. ¿Ok? Como decía, ¿verdad? Una persona por ahí creo que dijo adverbs of time. ¿Verdad? Miren, esto es un adverbio de tiempo. Tomorrow. ¿Verdad? Miren, aquí una breve explicación. Esta acción tomará lugar, ¿verdad? En el futuro, o sea, el mañana. ¿Sí? What time is Maria interviewing the people? She is interviewing them at 5 p.m. Interviewing. Interviewing. Interview, ¿verdad? Sería el verbo principal. ¿Ok? Para hacer preguntas, aquí obviamente estoy hablando, ¿verdad? De o sea, en futuro, ¿verdad? O sea, estoy preguntando a qué hora los va a entrevistar, ¿verdad? Literalmente, va, la forma literal de traducir esto, miren, no es ¿verdad? Yo estoy reuniéndome con los internos mañana. No, para traducirlo literalmente al español sería, ¿verdad? Me voy a reunir con los internos mañana, ¿verdad? O me reuniré con los internos mañana, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Desde el punto de vista del español se los estoy explicando para que quede claro, ¿verdad? O sea, yo quiero que quede claro, ¿ok? Que el presente continuo también se utiliza no solo para hablar de actividades que pasan en el momento, sino también para hablar de actividades que van a pasar en el futuro, ¿ok? Bueno, ok. Nice, and I am sending it as soon as you finish, ¿verdad? Ok, vaya, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar? Con respecto al simple, al present continuous for future plans and arrangements. Una pregunta, teacher. Yes, who's that? Vamos a agregar... Vamos a agregar siempre ing a cualquier verbo para convertirla a esta forma, la oración, ¿sí? Sí. A sí, cualquier ¿verdad? Verbo solo le agregamos ing. Sí, existen reglas, ¿verdad? Pero esas reglas no las voy a tocar aquí porque son, la verdad, bastante intuitivas. O sea, se aprenden bien fácil, ¿verdad? Cuando un verbo termina en e, se le quita la e y solo se le pone ing, ¿verdad? Y cuestiones así, pienso que tal vez la mayoría de ustedes la saben, y si no, pues son bien intuitivas, la verdad. No vamos a perder tiempo ahí, ¿verdad? Ok, now, I want you to write some examples, ok, of using the present continuous to talk about future plans, and you are going to write them, to type them in the chat, ok, in the chat. Do it in the chat. Voy a comenzar yo, miren. Y usen contracciones, ¿ok? Usualmente el presente continuo siempre se utiliza con contracciones, ¿verdad? Nunca van a ver a alguien diciendo, I am drinking water. No, I'm drinking water. Vale, este es mi ejemplo, miren. I'm canceling my appointment tomorrow. No. Vale, ahí está la mía. Para los que no saben, vea, appointment es una reunión o una cita, ¿verdad? Pero esa es una cita ya como formal, no es una cita de pareja, ¿verdad? O social, ¿ok? Ya para cita social utilizamos date, ¿verdad? Date. Yes, ¿verdad? Ahí está, ahí ya sabía la diferencia de ahí. Miss López. Thank you, Miss López.
for your feedback. Okay, but I need you to write your examples in the chat, okay? Si tienen alguna question, ¿verdad? Do it. Teacher, how do you say something? And I will try to answer your question. Please, in the chat, I need to see your participation. If you can use different pronouns, it's better. For example, right now I use I, but now I'm going to use she. She, she's, she's visiting her grandparents this weekend. They are writing sentences. Actually, they are. But Karina remembers that this is for future arrangements, okay? And this is happening right now. I'm going to work. Espérenme que van varios. Me dejan ahora sí, me abrumaron. I am going to work all the week. Mm-hmm. Very good, Mr. Hernandez. He is dancing cumbias next Monday. Who is dancing? You? Darwin, we are learning English together. Ok, Mr. Sánchez, ¿verdad? Eso está bien, ok, pero es una oración hablando de algo que está pasando right now. Yo quiero de algo que va a pasar, ok. Así que necesito otra. My sister is taking my granddad to the doctor tomorrow. Excellent job, Annabel. Vanessa, I am reading a new book on my next vacation. Very nice, Vanessa. I wonder what book will that be. I'm going to do my to-do list tomorrow. Very good, Karina. I'm playing soccer. Ofelia, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Tiene que ser una acción futura. Eso es algo, ¿verdad? Que pasa en este momento, Ofelia. ¿Verdad? Okay, Flor, Flor, I have an important meeting tomorrow. Flor, ahí no está utilizando the present continuous. ¿Verdad? Ya si dijera, I'm having an important meeting tomorrow, ahí sí. ¿Verdad? Así que vuélvamela a escribir, please. Mayra, we are visiting the beach next week. Okay, Mayra, pero ahí, ¿verdad? La contraction is not correct. I'm sleeping last the classes. No le comprendo la sentence, Raquel, tal vez sería, ¿verdad? I'm sleeping after classes, ¿verdad? Dormiré después de clases, ahí sí, ¿verdad? I'm sleeping after classes. Nelson Amaya, I'm loading a truck that leaves tomorrow for Mexico. I'm loading a truck that leaves tomorrow to Mexico, sería, Mr. Amaya, tú, ¿verdad? Porque tú indica dirección, ¿sí? Ah, ok. Sí, y for Mexico, for Mexico indica como ha visto el de para en los regalos, ¿verdad? Ok. Sí, vale. Okay, very nice. I'm starting French next month. Okay, that's very good. Solo que el apóstrofe lo puso abajo, ¿verdad? No arriba. No lo encontró. Si no encuentran el apóstrofo, ¿verdad? Así se dice, la verdad que apóstrofe lo busqué y supuestamente no se dice así. Es apóstrofo. Se saca con el signo de interrogación, ¿verdad? Y el chief.
porque hay otro que sale, pero ese es tilde, ¿verdad? Miren, les voy a poner uno aquí con tilde y uno con el que yo les digo. Miren, uy. Uy. Ah, no, pues no se saca con shift. Solo toca. Miren, ambos, vean, uno es con tilde y el otro con el correcto. I'm sleeping after class. Ahí está, ahora sí estamos bien. Raquel. I have by Flor. Ahí le hace falta el am, ¿verdad, Flor? I'm having an important meeting tomorrow. Recuerde que para el presente continuo se tiene que utilizar el verbo be. Cualquiera de sus formas del verbo be. I'm sleeping after classes. They are going to an appointment with the doctor. Be more specific, Miss Vázquez. When, ¿verdad? Use a time expression or an adverb of frequency. Fátima Rosario, I'm studying Italian next year. Excellent, Fátima. I am having an important meeting tomorrow. Remember to use a contraction, Flor. Okay, very good. But, ¿alguien tiene alguna pregunta before we continue, people? Nope. Okay. Let's continue. But before doing that, let me take another attendance, okay? Así que los que no habían respondido, ¿verdad? Ahorita es... You have the chance right now. If you came late to the session. Darwin? Delmis? Present. Dewin? Fátima Rosario? Fidel Coreas Pascual? Present. Present. Thank you both. Flor de María. Present. Irving. Josué Adán. Present. Juan Ernesto Escobar. Karina Beatriz. I'm here. Carla Verónica. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Sánchez. Present. Ofelia. Teacher. Raquel. Present. Tatiana. Walter. Very good. Okay, I see that we have some more messages in the chat. Okay, hay alguien ahí con el micrófono abierto. Please mute yourself. Teacher is sharing this. Okay, sorry, Mr. Sanchez, I forgot. Okay, very good. Bueno, disculpas del caso, no tenían que haber visto la lista. A veces se me olvida que estoy compartiendo pantalla. Okay. Let me see. Okay, people, now we are going to continue. Before we continue, people, I really need this topic to be clear. Any question before we continue? Now is the time. No? No, teacher. Okay, remember I need to see you, okay, in your cameras. Okay, let's continue. Okay, here we go. Now, people, this exercise is in your book,
okay, as well. It is on page 30. Unscramble the following words to create sentences. Okay, unscramble, ¿verdad? Es como ordenar, okay. Scramble es lo opuesto. Scramble es revolver. Así que si quieren decir huevo picado, ¿verdad? En inglés se dice scramble eggs. Ok. Descifrar, teacher, también. Disculpe. Descifrar. También. Sí, también se puede. ¿Verdad? Para hacer código, ¿verdad? De cuestiones de computing, ¿verdad? También se utiliza eso. ¿Verdad? Pero solo les digo que la palabra scramble, ¿verdad? Es revolver. O sea, egg scramble es huevos revueltos. O huevos picados, como los conocemos acá. Ok, trabajemos ahí, por favor. Vea, la primera ya está hecha. José is receiving the new workers tomorrow y bla, bla, bla. Ok, y tenemos aquí, ¿verdad? Page 30 para los que necesitan el libro. Si tienen el libro ahí, ¿verdad? Háganlo en su libro. Si no lo tienen, pues write it down. Or you can type it in your computer, only the answers. Okay, I will give you some time. If you have any question, you can ask me. If not, work. Okay, did you finish? Yes, no. Yes, okay, let's hear some of your answers, right? Okay, let's start with number, well, let's read number one, okay? Because we need to read it. Fatima, please read number one. Mark is sending the letter the next week. Okay, thank you, Fatima. Bueno, le hice el número uno, pero está bien.
Mark is sending the letter next week. Very good. What about number three, Annabelle? Jane is working on the report tonight. Good. Four, Mr. Sanchez. Number four. Walter is sending the checks today. Right. Next, can someone help me with number five? Number five? Any volunteer? Marina is organizing the presentation in the afternoon. Nice. Next. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Okay. Now, people. I ask you, what are you doing this week? Por si se fijan, ¿verdad? Para la forma interrogativa también, ¿verdad? Se puede usar para preguntar sobre planes, ¿verdad? O los planes, pues sí, planes futuros de lo que tengan ustedes, ¿verdad? Miren, what are you doing this week? Quiero que alguien me pregunte, por favor, este statement. What are you doing this week? Ok, si quieren pueden hacerlo en coro. What are you doing this week? This week I'm having an important meeting with my boss. We are going to discuss some important things about my performance. ¿Saben qué es performance? Presentación. Sorry? Presentación. No. Es desempeño, ¿verdad? Desempeño, ¿verdad? Performance. Escucha así como se escriba. Como se escriba. Se escribe, ¿verdad? Performance. Okay, we are going to talk about my performance. Yes. And also, on the weekend, well, this doesn't have to do with my job, right? But on the weekend, we have some plans with my family and we are visiting my grandparents. They live in Alegría and we are going to visit. Esto es ficción, ¿verdad? No es que mis abuelos que viven en Alegría. Uy, qué chivo sería. Iríamos a Alegría todas las fines de semana. Okay, but we are visiting my grandparents in Alegría. And after that, we are throwing a party. Because it's their 6th anniversary. Ok, vale, esos son unos planes ahí de inventados, ok. Pero ahora quiero que ustedes escriban sobre sus planes, ok. Your plans for this week. O sea, esta semana apenas comienza, ¿verdad? We are in Monday right now. What plans do you have for tomorrow? For the day after tomorrow? For Wednesday? For Thursday, Friday, and the weekend? Ok. Please write down. Pero ojo, tienen que utilizar the present continuous, ¿verdad? Siempre el verbo que piensen ustedes, por ejemplo, digamos, visitar, ¿verdad? Entonces van a tener que utilizarlo como I am visiting. O si están hablando de toda su familia, we are visiting, ¿verdad? ¿Comprendo? Yes. Va. ¿Alguien no comprendió? Se lo puedo explicar, ¿verdad? Con más detenimiento, detalle, ¿verdad? Y tacto. Everything clear. Okay. Antes en el chat, por si. Por si no lo escribieron bien, ¿verdad? Performance. Ya utilizándola como verbo, ¿verdad? Pueden decir perform. Desempeñar, ¿verdad? Sería perform. Yo desempeño. I perform my job. Excellently or outstandingly. Vale, esa palabra outstandingly. Es una palabra larga.
A usted, Nerly, es como desempeño mi trabajo como calidad. Uy, todo esto ahora lo estoy mandando a Nelson. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, lo voy a mandar de nuevo. Es que cuando me mandan un mensaje privado, ¿verdad? Me queda como que solo se lo puedo mandar a esa persona. Así que tengo que volver a hacer estas cuestiones. Performance, ¿verdad? Ahí lo vuelvo a escribir. Y outstanding. Okay, people, right now, remember that you are going to write about your plans. What are you doing this week? No sé, pero pensé que tal vez alguna de sus preguntas era, ¿verdad, teacher? ¿Y por qué utilizamos este para hablar del futuro si no está el futuro ya? O sea, el will, ¿verdad? El I will do my homework, ¿verdad? Nadie me ha preguntado eso. Sería una excelentísima pregunta, la verdad. ¿Qué pasa? Que se sobreentiende que el will ya estaría la conversación de hablando del futuro. No, en realidad no es eso. Es que lo que pasa es que el will sí se utiliza para hablar en el futuro, pero, ¿verdad? El will no se utiliza para hablar de planes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, I will... digamos, yo digo, I will do my homework tomorrow, ¿ok? Ahí, ¿verdad? Sí se entiende. O sea, si se lo dicen a alguien que habla inglés, se lo va a entender. Pero gramáticamente, ¿verdad? Es incorrecto porque el will se utiliza para hablar, mire, de decisiones y de un resto de cosas que, pues, si no se la voy a decir ahorita porque siento que lo voy a abrumar, ¿verdad? Pero es gramáticamente, ¿verdad? Se tiene que utilizar el presente continuo para hablar de planes, planes y arreglos, ¿verdad? Pero si ustedes utilizan el will, ¿verdad? Fácilmente se les va a entender, ¿verdad? Y no es la gran cosa, o sea, por eso es que ustedes verán, ¿verdad? Que muchos familiares, tal vez ustedes tienen familiares en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos les dicen, ¿verdad? Sí, puedo hablarlo, pero es el inglés de la calle, ¿verdad? Que no sé qué, pero así como gramáticamente no es muy bien, ¿verdad? Que no sé, ah, pues a eso se refieren ellos, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Existen ciertas reglas, ¿verdad? Que se van aprendiendo, ¿verdad? A medida uno va progresando. ¿Ok? Ok, did you finish? Teacher, I'm sorry, but the last word, it's correct. This form. Which one? The last word. The last word. In the chart. Ah, sorry. In the chart. Sorry. It's not correct or is correct? I'm confused. Which one? Outstandingly? Yes. Out. Oh, yeah. Ah, sí, va, me comí la T. Sorry. Sí, 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 thank you. Outstanding. Ahora sí, ahí está. Outstandingly. Thank you. Sí, es que le faltaba la T, ¿verdad? Ahí se fijó la señorita. La verdad es que se la había escrito bien a Nelson cuando la mandé, pero perdón, cuando la volví a escribir se me pasó ahí la T. Thank you. I think it was Flor, right? Or Vázquez. Okay, did you finish writing about your plans for this week? Yes.
Yes, okay. Raise your hand in the with Zoom if you finish, okay? La verdad es que a mí no me aparece dónde se me levanta la mano. Si alguien le puede compartir a sus compañeros dónde sale dónde, eso de levantar la manita, vea, dígale, por favor. Teacher, I read my. Okay, María Estela, let's hear your. What are you doing this week, Estela? I am thinking to travel to Guatemala on Sunday. Mm-hmm. Then I am planning to visit to my husband in Panama on Friday. Mm-hmm. After that, I am going to the supermarket at night. Mm-hmm. Okay, only. Okay, thank you very much. Miss, what's your last name? Varela, right? Yes, last okay, name. Okay, thank you very much. What about you, Coreas, Mr. Coreas? Hi. Hello. Tell us about your plans for this week. In cooking in my house. And starting every night at 8 p.m. Mm-hmm. And working on my homework. I'm cleaning my room. Okay, thank you very much, Mr. Coreas. Let's see one more participation. Nelson Amaya. What are you doing this week, Mr. Amaya? I am going to finish. I'm going to finish painting my room with another design. Mm-hmm. Only that. Okay. Thank you very much, Mr. Amaya. Now, people, let me explain you what you are going to do right now. Okay, as you see here, we have this conversation, right? Okay, you are going to take this conversation as an example, okay, for a conversation that you are going to prepare in pairs, in the breakout rooms. Por favor, quiero que la conversación se vea natural, ¿verdad? O sea, no quiero que vayan a poner algo así como un interrogatorio, porque la mayoría de las veces así son las conversaciones. Parecen interrogatorios, ¿verdad? No parecen conversación. Okay, le van a estar ahí, ¿verdad? What are you doing tomorrow? Y ahí comienza uno a hablar. And you, what about you? Y después dice el otro, o sea, that doesn't look like a conversation, okay? Después de que cada plan que le diga a alguien, ¿verdad? Traten de decir algo ustedes, okay? No solo le pregunten, vea, por ejemplo, yo le pregunto a María Estela, ¿verdad? María Estela, what are your plans for this week? Hi, Moisés. Mm-hmm. My plan this week, I am planning. Mm-hmm. I am planning to visit to my husband. On the Saturday. Then okay, I am. Only that. Okay, y ahí verdad, yo le digo algo sobre lo que va a hacer ella. Oh, that sounds like an interesting trip. You must miss your husband very much. Solo es, él suena como un viaje interesante. Debe extrañar mucho a su esposo. Eso le acabo de decir yo a él, ¿verdad? Yes, I miss. Ajá, excelente. Ahí mire, me continúa María. Ajá. Yes, I miss him.
Mm-hmm. I miss him very much. I want to see him. Mm-hmm. Okay, excellent, excellent job, María Estela. Va, así quiero la conversación, ¿ok? Va, ya después de eso ya pueden hablar de otro plan, ¿sí? Va, okay, now I am going to make the pairs. Las parejas, ¿verdad? Y si hay, queda alguien solo, pues vamos ahí a ayudarle, ¿verdad? Is everything clear? Por favor, repito, no quiero un interrogatorio, ¿verdad? I want a conversation, ¿ok? Let's go to the breakout. Permítanme que voy a volver a crearlo porque no sé si se han salido algunos. Permítanme un momento, quiero ver cuántos son primero. Son 14 incluyéndome, no, excluyéndome a mí son 14. Ok, so 7 groups. Ok, there you go. Go to the breakout rooms and practice your English. Okay, right now students are entering a new breakout rooms because this time they are going to prepare a conversation. A conversation based on the on future plans for this week or events that they are going to have in their workplace. And they are going to be working in pairs and they will be using the present continuous, right? With some time expressions. I am going to send them a message with some time expressions that they can use to talk about their future plans.
Okay, I was sending them a lot of messages with some time expressions for them to know about them, and also some explanation. That way I wasn't talking very much, but I was typing some messages for them. I send them like around 4 messages, each one containing some useful time expressions to practice the to include in the conversation. I hope that they read them and they use them, because that's the objective, right? To use these time expressions, because as you know, it's imperative using them when you want to talk about the future. All of the exercises that I have shown them have these time expressions. Right now, I don't want to enter the breakout rooms because le cortaba el tiempo a mi video. And also, I don't think students need my help. Maybe I can check one group that I think they might need my help, but right now I will let them work alone. In the meantime, I will be here waiting for them, but I can speak about present continuous, right? Remember that structure is subject plus verb, in this case, the auxiliary verb be in its 3 forms. It can be am, is, or are, okay? Those 3. And after that, you follow this structure with the main verb, okay? In its base form, but adding, you have to add to this verb the ing form, okay? In this case, if we have visit, it would be visiting and so on with other verbs. Okay, also, there are the, after this, you just add the complement, okay? It depends on the sentence and the verb and what you are talking about. Okay, now let me give you an example using this structure. I am studying for tomorrow's quiz. Okay, as you can see the structure, in this case, I'm not talking about future event, even though I'm talking about a quiz that is going to be taking place tomorrow. Okay, the subject obviously is me. So in this case is I, the auxiliary verb am, in the verb with the ing, be sitting, and the complement for tomorrow's quiz, right? Okay, let me give you another example. Let's use another pronoun, like his. Sorry, I'm a little tired, but I have to continue. I don't know, I can't think of any example right now. Okay, he's thinking. No, but I have to be about the future. Come on, give me something. Oh, he's watching his favorite TV show tomorrow as he always does every day. You see, he, in this case, the subject is the auxiliary, watching the verb and the complement, all the other things that I said, right? Before I share the drive by mistake, I'm sorry. Sometimes
I don't remember that I am sharing my screen. I use this when I want to share my the manual, okay? Only the manual, but in other occasions I share only the app that I am using. For example, if I am using PowerPoint, I just share PowerPoint, or if I'm using the notes, I just share notes window and so on. But in that case, I forgot I was sharing the whole thing. Oh, there are some emojis. I am testing the thing for raising your hand. Okay, I will send them another message because I need them to know that they only have 2 more minutes to finish their conversation, and after that we are going to see some participation. Okay, let me see the breakout rooms. Okay, I just send them a message that says 2 minutes to finish. Hurry up. That was the message. Okay, and in my presentation, I was talking about the present continuous, and I was talking about the 2 uses for the present continuous. The first one being the most common that we know, right? That is used to talk about things that are happening in the moment, right? And the second use that the students didn't know about was to talk about future plans, because as it is present continuous, as the name says, is used to talk about present things, but now it is used to talk about future plans, as I show in the presentation. Okay, I think it's time. Let's get them back to the main room. 60 minutes and they are going to be here. Ophelia, welcome. Fatima, welcome. Thank you. Did you finish? Fatima, a veces veo que intenta mutear el micrófono, pero no lo hace. No sé si tendrá falso ahí o algo. Sí, siempre lo deja encendido, tenga cuidado. Okay, welcome everyone. I hope that you finish, okay? We are going to see some participations. I am going to take the final attendance and then we are done to go to, well, to stay up or to go to sleep. Okay, let's see. Let's start with Flor. Flor de Maria, who is your partner? Flor? Flor, are you there? Yes, teacher, yes. Uh-huh. Who is your partner? Es Raquel. Raquel.
Okay, and Flor, right? Where is Flor? Flor, okay. Okay, let's hear your conversation. ¿Pueden ver a, la, a ellas dos, a las pantallas de ellas dos que se han hecho grandes o solo yo? Y puedo compartir, puedo compartir. Claro, claro. ¿Pueden ver los demás, lo que les acabo de preguntar, a ellas dos en pantalla grande? Okay, Raquel. Okay. Hello, Flor. I have a question. What are you doing? Hi, Raquel. I am going to deliver to report. And you? I am sending report on Friday. What kind of report are you doing? It is a very important report to deliver tomorrow. Really? Uh-huh. Yes. Is that all? Ok, bueno, solo voy a ir retroalimentar algo, ok, porque no quiero dejar pasar esto. Bueno, ok, Flor, márqueme ahí la palabra important, por favor. Ok. Ok, important. Miren, Flor la tiene como ng, ok, pero eso no está bien, Flor, ¿verdad? Ahí sería iris. A very important report to deliver tomorrow, ¿verdad? Porque ese no es un verbo, ¿sí? Ok. Sí, no es un verbo, ¿verdad? O sea, usted ahí me está diciendo, vea, que es muy, es un reporte muy importante. Nada más no me está diciendo una acción que está pasando en ese momento, ¿verdad? O hablando de algún plan futuro, ¿verdad? Sí, solo para aclarar esa parte. Ok, thank you, Flor y Raquel. Thank you, teacher. Ok, next time, ¿verdad? Tratemos de hacer esa conversación más larga, por favor. Si no nos alcanzó el tiempo. Ok, no problem. For next time, I hope to see a bigger conversation. Ok, Flor, okay. ¿Puedes darle a compartir? Okay. Sí, ahorita, pero... Bueno, ok, vamos a ver ahora a... let's see. Mayra, who is your partner? Darwin. Ok, Darwin, Mayra. Ok, we are shared the screen. Ok. Ya la quito de pantalla completa, Flor, no se preocupe. Ok. Ya Flor la tenía ahí, que todo el mundo la ve. Gracias, teacher. Sí, es que las voy a ir para que salgan de destacados, para que vean sus compañeros cómo lo hacen. Emma y Darwin, me hace falta Darwin. Espérenme, estoy viendo aquí unas dificultades. Porque solo sale usted, no sé por qué. Okay, estamos. Darwin. Okay, I start. Hello, Darwin. I have a question. What are you doing on the week? I am going to the gym on Wednesday at 5 o'clock. You are going to the gym after the work? No. Because I work from home. And what are you doing this week? I am visiting a client for a lunch at 1 p.m. And for the weekend, I visiting my uncles for their birthday on Sunday morning. Where do you visit the client? We are visiting at the Hacienda Real next Thursday. And where is the location of the gym? The gym is located in the La Gran Vía. Can we meet there? That's okay. Okay, finish? Finish. Okay, excellent job, guys. Let's see one more participation and then we take the final attendance and then we go. Okay, Fidel, who was your partner?
Fidel. Hi. Hello. We need not do the writing conversation. We only practice pronunciation with ni se acuerda con quién iba. Ay, I am a partner. With María Estela. No, okay. Okay, but you can do the conversation like sin el texto. Okay, permítame, le voy a dar ahí prioridad. Okay, there you go. Mr. Coreas and Mrs. Varela. Hi, Maria. Hi, Philip. How are you? I'm fine. Who are you doing this week? This week, I am very busy. First, Monday, I am visiting the new clients in Santa Ana. Okay. You are traveling in El Salvador? Yes, I am traveling is too often in different places I visit a handcraft store. You are going to visit an airport on Wednesday? Yes. Wednesday, I am going to airport, Arnulfo Romero. Okay. Okay, XNAO people, thank you for your participation. Now, the final attendance, please pay attention, and then we go to our beds. Or maybe to our cell phone, right? Okay. Darwin Edgardo. Present. Delmis. Present. Duwin. Fátima Rosario. Fidel Coreas. Flor de Mayo. Present. Carvalho. Present. Irwin present. José. Josué Adán. Juan Ernesto Felizari, Karina Beatriz Santos, here I am. Carla Verónica, present. María Estela, present. María Vanessa, present. Mayra Melanie, present. Nelson Alfredo, present. Nelson Edgardo, Ofelia, teacher. Raquel. Present. Tatiana and Walter. Okay, very good. Now, people, that's all. Just a reminder, remember to do your task in the platform. Y también, ¿verdad? Miren, fíjense que algunos de ustedes hicieron la tarea, pero se les escapó hacer el examen, ¿verdad? Así que, bueno, se me olvidó recordárselos, pero pues sí, ¿verdad? Solo fueron pocos. Creo que la mayoría ya sabía que lo tenían que hacer. Así que, ojo ahí, ¿verdad? Pongan mucha atención para la próxima. Realicen la tarea y si hay examen para esa semana, también realícenlo. Y pues comiencen a realizar la tarea. ¿Verdad? Hoy, ahorita, miren, no les toma ni 5 minutos de realizarla para que ya estén ahí, ¿verdad? Libres y no se les acumule. With nothing else to say. Veo ahí unas manos levantadas. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Bueno, ok. Solo recordarle a Flor, ¿verdad? Que hoy le toca a ella, ¿verdad? No sé si va a tomar la oportunidad o... ¿Yes?
Yes. Okay, good. Now, everyone else, have a nice night and see you tomorrow. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Okay, Flor. Good night. Bye. Okay, Flor, we are going to have our session. Just let me introduce it, okay? Okay, good evening. This is the session of this day. Today is Flor de Maria's turn, okay? We are going to be working together and I'm going to be clarifying some questions and doubts or helping her. Okay, Flor, how may I help you? Bueno, good evening, teacher. Good evening. Bueno, hay unos temas que, bueno, por ejemplo, este del presente continuo no me quedó muy claro. Porque para, o sea, para mí es el estoy caminando, pero el asociarlo con una acción futura, como por ejemplo que voy a tener una reunión mañana, ahí me genera un poquito de confusión. ¿Cómo no? Sí, eso es lo que yo estaba pensando, estaba diciendo. Siempre lo digo a mis estudiantes, ¿verdad? O sea, el nombre de la estructura es presente continuo, ¿verdad? Como es que se utiliza para el futuro, ¿verdad? Porque se llama presente. Pero no nos enfoquemos mucho en esto. La clave, mire, es uno, el contexto, y dos, ¿cómo se llaman estas? Las time expressions. Eso lo van a decir. Por ejemplo, mire, déjenme le comparto página para explicarle mejor. Bueno, ok. Vale. ¿Puede ver mi blog de notas? Yes. Vale, permítanme un segundito. Ok, vale. Por ejemplo, ¿verdad? Vale, le dije que el presente continuo se utiliza para hablar de actividades que pasan en el momento. Eso creo que ya lo maneja muy bien. Por ejemplo, ¿verdad? I'm watching the video conference. Video conference. Ajá. Ok, miren, ¿verdad? Estoy viendo, esto es algo que está haciendo usted ahorita. I'm watching the video conference. Ok, pero si yo digo, ¿verdad? I'm watching the video conference tomorrow. ¿Verdad? Ahí ya estoy expresando futuro, o sea, estoy diciendo, ¿verdad? Voy a ver la videoconferencia mañana. ¿Ya? O sea, lo que le va a decir a usted si se está hablando de futuro o no es estas palabritas, ¿verdad? Que vayan al final, ¿ok? Pueden ser, como les dije, ¿verdad? Mire, adverbios de tiempo, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, mire, next week, ¿verdad? Lo voy a escribir en mayúscula para resaltarlo más. Voy a hacer esto más grande. Mire, next week, ¿verdad? O, por ejemplo, digamos que estamos en el día, ¿verdad? Digamos son las 7 p.m., perdón, las 7 a.m. Y yo le digo a usted 5 p.m., o sea, es futuro porque todavía no son las 5 p.m., ¿ok? Por ejemplo... Son acciones que no están como muy lejanas. Exacto. Futura, sí. Pero como... Sí, siempre a corto plazo. Futuro. Como a corto plazo. Sí, a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, puede ser, vea, next year, miren, nos vamos hasta el otro año. Next year, vea, o por ejemplo, puede ser una situación. Next module, ¿ok? El siguiente módulo, ¿verdad? Sí. También puede ser, por ejemplo, les decía ahí, ¿verdad? Lo que me gustó fue un ejemplo que dio Flor. Flor, no, otra se llama, Vanessa. Permítame, lo voy a ver para ponérselo. Porque ya no usó ninguna expresión de tiempo. Utilizó un evento. Next vacations, mire, usó Nelson. Vea, next vacations no es una expresión de tiempo. Es un evento que va a pasar. Doctor. Permítame un momento. Voy a buscar esa que le digo.
Ah, vale, mira, aquí dice on my next vacation. Mira, dice aquí, por ejemplo, mire, I'm reading book on my next vacations. Mira, la expresión de tiempo aquí sería esta, mire. En mis siguientes vacaciones. ¿Verdad? ¿Cuándo son las siguientes vacaciones? Obviamente son en el futuro, ¿verdad? Por eso es que utilizamos el, así. I'm reading a book on my next vacation. ¿Verdad? Diferente sería yo que dijera, a ver, así. ¿Verdad? I'm reading a book. A book right now. ¿Verdad? O por ejemplo, digamos, yo le pido a usted que haga un favor, ¿verdad? Y usted me dice... sorry, I can't. I'm reading a book right now. Uy, aquí se me escapó el now. Right now, ¿verdad? Bien. Ya en una conversación un poquito más auténtica, ¿verdad? No sé si me va comprendiendo o aún tiene dudas. Sí, sí. Y mi confusión es porque a veces cuando, por ejemplo, yo quiero poner algo así en el Google, sí. Entonces, sí, casi siempre me pone, pero la acción en futuro, me pone el verbo, el will. Sí, es que lo que pasa es que Google, ¿verdad? Como que no maneja muy bien estas cuestiones. Por eso le digo que esta gramática ya es un poquito más formal, o sea bueno, toda la gramática es formal. Pero, o sea, gramáticamente, cuando hablamos de planes, ¿verdad? Utilizamos el verbo, el present continuous, ¿verdad? Pero eso, teacher, en español, ¿cómo diría? Por ejemplo, para yo querer asociar una acción a corto plazo en español y luego trasladarla al presente continuo. Por ejemplo, esa de I am reading a book on my next vacation. Eso en español, ¿cómo lo estaría interpretando? Se traduciría, traducción, ¿verdad? Cuando yo digo traducción, es una traducción bien hecha, no una traducción literal, porque las traducciones literales, ¿verdad? Y ahí es otra cuestión. Sería, ¿verdad? Leeré un libro en mis siguientes vacaciones, o también podría decir, voy a leer un libro en mis siguientes vacaciones, ¿verdad? En mis próximas vacaciones. Okay. Pero si usted va a Google y pone, leeré en mis siguientes vacaciones, obviamente se lo va a traducir así, ¿verdad? I will read a book on my next vacation. Fíjense que yo vi un video, ¿verdad? Que hacían esto. Ponían a personas que hablaban diferentes idiomas y lo que hacían era poner diferentes frases en Google, las traducían de un idioma a otro, de ese idioma a otro idioma. Y la traducción más correcta, ¿verdad? O final que van a tener. Por eso, ¿verdad? Es que cuando los abogados necesitan... ¿Por qué cree que ellos no lo hacen en Google? Vea, sino que contratan a una persona que se los haga, que no es igual, ¿verdad? Sí, sí, y por eso es que genera un poquito de al menos a mí me generó un poquito de confusión porque justamente ahí en San Google todo lo interpreta de otra forma, entonces ya al escuchar la explicación, pues es totalmente distinto. Sí. Y por eso es que hay algunas palabras que a veces, bueno, yo más que todo lo identificaba con estoy leyendo un libro, estoy cocinando, aquí el continuo para mí es bastante, un poquito como confuso por lo del will, sí. Porque tienen bastante similitud. Pero recuerda, la clave, mire, para saber si estaba hablando de futuro o no, es, ¿verdad?, ver si tiene alguna time expression, ¿verdad? O el contexto en el que se esté hablando. Y esas siempre van a ir al final de la oración. Sí, siempre van a ir al final. Algunas veces al principio, pero son raras al principio. La estructura siempre va a ser el sujeto, el verbo, el sujeto, recuerde, el sujeto.
el verbo be, ¿verdad? Que en este caso sería am aquí. El verbo con ing, ¿verdad? ing verb. Y the complement, ¿verdad? Esto ya sería el complemento. Todo esto sería el complemento, miren. Bueno, me marcó. Ok. Bueno, any other question, miss? Bueno, solo recuerda que esto es como algo que no se recomienda traducir en Google por esa cuestión, porque Google no sabe esto. Uh-huh. Sí. Ok, teacher, gracias. Thank you. Do you have other question, miss? Before we go, porque ya pasaron los 10 minutes, bien rápido se van. Tengo muchas preguntas, pero no alcanzaría el tiempo. Pero me queda bastante claro el tema. Ok, excelente, okay. Miss Flor. Have a good night and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye, teacher. Okay, that was all for today's session. That was the private session, with Miss Carballo, or Mrs. Carballo, I don't know if she's married. But thank you for watching and see you next session tomorrow. Bye bye.